Ya estamos de regreso con Destinos Místicos en este show especial. Continuamos nuestro recorrido en este fascinante mundo místico, ahora visitando la ciudad de San Petersburg en Rusia y la fabulosa Iglesia de la Resurrección de Cristo. Edwin Horta, un youtuber colombiano que recorre el mundo buscando lugares maravillosos, nos los muestra. Continuamos aquí en Destinos Místicos y nos encontramos nuevamente con nuestro amigo Edwin de Nos Vamos a Viajar, su canal en YouTube. Edwin tiene un canal de YouTube que ha viajado por todo el mundo y hoy nos trae Rusia, San Petersburg. Hola Edwin, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Encantado, como siempre, de estar acá en tu programa, de acompañarlos y de mostrarles algunas partes del mundo que son bastante místicas, interesantes y muy bonitas. Nosotros encantados que estés aquí. Y cuéntame, ¿cómo fue tu recorrido por San Petersburg en Rusia? Es una ciudad muy espectacular, donde se le dice que es la Venecia, es como otra Venecia. Háblame un poco, ¿por qué le dicen que es otra Venecia? Bueno, San Petersburgo, voy a ser sincero respecto a algo. Cuando llegué a San Petersburgo, mi primera impresión fue... Es decir, no me impresioné tanto cuando llegué realmente. La vi como una ciudad como parecía a otras de Europa a la primera. Pero luego de que empecé a recorrerla, me di cuenta de su majestuosidad. Y justamente lo que preguntas tiene que ver con ello, porque San Petersburgo... fue construida sobre una zona bastante pantanosa, bastante húmeda. Entonces, es bastante monumental, pero la monumentalidad de San Petersburgo no es una monumentalidad como en edificios hacia lo alto, grandes, sino más bien anchos. Grandes sí, pero no hacia lo alto, sino hacia lo ancho. Entonces, encuentras muchísimos museos, encuentras muchos palacios, pero no son los palacios altos, sino palacios más bien anchos, que cuando tienes la oportunidad de entrar a algunos de ellos, como por ejemplo el Hermitage, donde estaba Catalina la Grande, como por ejemplo Peterhof. Entonces realmente sientes esa majestuosidad, además que es una ciudad tremendamente cultural. Cuando la empiezas a recorrer y ves entonces el ballet, cuando vas recorriéndola y ves las diferentes iglesias que hay allá y esa espiritualidad que tienen también los rusos de una religión que acaba de resurgir de alguna manera, porque luego de la caída de la Unión Soviética, pues vuelve de nuevo el cristianismo ortodoxo, que era prohibido en Rusia mientras estuvo toda la época pues comunista y del Soviet. Entonces, realmente fue una ciudad de esas que te sorprenden mucho, que al principio como que no tanto y que luego te llenan demasiadas cosas. San Petersburgo fue genial realmente. Bueno, y uno de los lugares que tengo entendido que es espectacular también es esa iglesia de la Resurrección de Cristo. Sí, así. Háblame un poco de ella. La Iglesia de la Resurrección de Cristo sobre la Sangre Derramada es probablemente una de las iglesias más bonitas que tiene el mundo. Por un lado tiene un contexto histórico interesante, pero por otro es realmente una obra de arte majestuosa. Tanto por fuera, pues por fuera es una típica iglesia ortodoxa rusa, con sus cúpulas, que digamos es como un imaginario que de pronto muchos tenemos de Rusia. Entonces eso de primerazo pues ya es algo muy bonito, pero realmente cuando entras te sorprende aún más porque hay demasiadas pinturas. Al principio piensas que son pinturas, te sorprenden, pero cuando ves los detalles y te das cuenta que son mosaicos, pero más que describirlos, yo creo que ciertamente hay que verlos. Entonces, ¿qué tal si en este momento vamos a mirar el reportaje para que puedan ver de qué les estoy hablando? Claro que sí, vamos a verlo. Avanzando por los canales hídricos o por las calles de San Petersburgo, encontrarás una típica iglesia ortodoxa rusa, que seguramente les sorprenderá cuando veamos todo el arte que hay en ella y cuando conozcamos su historia. Cuando entras, encuentras un mundo de color generado por más de 300 murales. Están hechos en las columnas, en las paredes y en los techos. En las paredes representan historias bíblicas. En las columnas muestran iconos de evangelistas, apóstoles y mártires que dieron origen al cristianismo ortodoxo. Y en los techos los murales representan a Cristo resucitado, a quien se le dedica esta iglesia.
¿Te parecen sorprendentes estos murales? Pues vamos a acercarnos a ellos para ver qué técnica fue usada para su realización. Noten que están hechos por la unión de pequeñas rocas. Miren este pie y noten que no es una pintura normal. Está compuesta por muchas piedritas, es un mosaico. Y todas las imágenes que vemos en la iglesia realmente son mosaicos. En el cristianismo ortodoxo no hacen estatuas para representar a los seres sagrados, porque una estatua se parece más a la forma humana y ellos quieren esforzarse para que sus íconos, imágenes y mosaicos representen principalmente la naturaleza divina de Dios y los santos. En la iglesia solamente hay 7 pinturas que se encuentran al óleo. Son las que deberían estar en esos espacios que se ven como cafés, pero que no están, porque esas se perdieron y no se sabe dónde estarán, quién las tendrá, qué tal que estén en tu casa. Este tipo de cristianismo existía en Constantinopla y en el siglo X fue adoptado por Rusia. Debido a su religión, en los periodos de las cruzadas, Rusia fue invadida por los caballeros teutones que venían desde Alemania. Ellos querían convertir a las personas que allí habitaban al catolicismo. Pero en el siglo XIII, los rusos, bajo el liderazgo de Alexander Nevsky, lograron derrotar en importantes batallas a los caballeros teutones. En Rusia consideran que quienes lucharon para defender al país, lucharon también para defender el cristianismo ortodoxo y por lo tanto muchos de ellos se consideran santos. Es por eso que en muchas de las iglesias, muchos de los reyes, que reciben el nombre de zares, se encuentran representados también como santos. De este lado de la iglesia y también de este otro lado se pueden ver imágenes de la vida de Jesús, pero por fuera de la iglesia, correspondiente al mismo lugar en el que están estas, pero por fuera, se encuentran imágenes de la vida del zar Alejandro II, haciendo una referencia como a los dos gobernantes, el que gobernaba en el cielo y el que gobernaba en la tierra. El zar tenía el dominio sobre absolutamente todo el imperio. Sin embargo, ser zar después de la Revolución Francesa era bastante complicado. Alejandro II nació en 1818 y la Revolución Francesa en todo el territorio europeo había generado ideologías que dieron origen a conspiraciones y diferentes grupos humanos que buscaban que el poder no estuviese en la cabeza de un rey o, en el caso ruso, de un zar. Y en 1881, mientras Alejandro II caminaba por las calles de San Petersburgo, fue asesinado. El hijo de Alejandro II manda construir aquí una iglesia para conmemorar lo que le sucedió a su padre. Por lo tanto, esta iglesia se va a llamar Iglesia de la Resurrección de Cristo sobre la sangre derramada, la sangre de Alejandro. Y dentro de la iglesia hay un lugar en el cual existe un sitio conmemorativo del lugar exacto en el cual cayó Alejandro II. El comunismo soviético es esencialmente ateo, y por lo tanto las iglesias fueron usadas para otros propósitos. Esto deterioró mucho los murales, y luego en la Segunda Guerra Mundial una bomba impactó la iglesia. Sin embargo, esta no explotó y a tal acontecimiento se le atribuyó el carácter de milagro. Aún así, el deterioro fue tan grande que restaurar la iglesia requirió de 27 años de trabajo para dejar los murales tal como lucían cuando se construyeron. Y por tal belleza artística e importancia histórica, ciertamente esta iglesia sorprende a quien la visita y es un símbolo de San Petersburgo y Rusia. Espero que les haya gustado esta visita a la Iglesia de la Resurrección de Cristo sobre la sangre derramada, que considero yo debe ser una de las iglesias más bonitas del mundo. Hermosa, es preciosa, súper, súper recomendada.
Wow, Edwin, qué interesante lo de los mosaicos en esa iglesia. O sea, todas esas pinturas son hechas de piedrecitas. Sí, de piedrecitas. Es algo que viene finalmente de Constantinopla, digamos, ese tipo de arte. Porque el cristianismo ortodoxo surge en Constantinopla y más adelante toda esa cultura de esta ciudad se va a mudar hacia Kiev, que era la antigua capital de Rusia, y más adelante hacia Moscú, hacia San Petersburgo. Y la religiosidad del cristianismo ortodoxo siempre va a estar ligado al zarismo, a los líderes políticos y a la gobernanza rusa, porque están unidas las dos, porque como mencionábamos, las dos defienden a la madre Rusia. Entonces toda esa tradicionalidad artística viene de esos murales o de esa forma de hacer mosaicos que había en Constantinopla. ¿Y qué tal ese milagro de la bomba? Eso fue súper impresionante, que no haya estallado esa bomba. Sí, es impresionante, y para los rusos, para el pueblo ruso, ciertamente eso es un milagro que de alguna manera obró Dios para salvar tanto a la iglesia como salvar también un poco a San Petersburgo. Digamos que es bastante interesante porque en los tiempos del comunismo soviético, pues la religión era prohibida, pero aún así lugares sagrados como esta iglesia seguían obrando a través de Dios. De alguna manera era como una muestra de eso, a pesar de que durante las guerras mundiales esta iglesia pues no era utilizada para sus propósitos espirituales, sino que de hecho fue utilizada pues como bodegas y demás, y que aún así obraran allí milagros, pues eso le dice mucho a la gente creyente de Rusia, que es bastante. Entonces eso también hace que la iglesia sea muy reconocida e importante para los rusos y para el mundo. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por este reportaje tan maravilloso, la verdad que lo hemos disfrutado enormemente. Bueno, a ti muchísimas gracias de nuevo por invitarme a tu programa, y esperamos entonces seguir acompañándolos para mostrarles muchos sitios del mundo. Claro que sí. Bueno, y con ustedes, no se muevan, que seguimos con más de Destinos Místicos.